es preciso mencionar que esta misión no se hubiese cumplido sin el decidido apoyo del alto mando de nuestra institución y del compromiso del personal aerotécnico que realizó diversas actividades como diseño mediante ingeniería reversa, fabricación, restauración, reparación y ensamblaje de los diferentes componentes de la aeronave, siendo muy meticuloso en recuperar y preservar las características originales de la misma para lograr un producto como el que hoy podemos apreciar. El avión NA-50 es la única aeronave de este tipo que queda en el mundo. Por ello, desde que anunciamos su restauración, despertó el interés de la comunidad internacional y en nosotros una noble aspiración, porque con una de estas aeronaves que perteneció a la 41 Escuadrilla de Caza, se inmoló el capitán FAP José Quiñones. Mis sinceras felicitaciones para el servicio de mantenimiento, en especial al personal de estructuras, mecánicos de aeronaves, aviónicos, material compuesto, soldadores, torneros, procesos especiales y pintores, quienes hicieron un gran trabajo con el North American 50 desde junio del 2020 y que hoy podemos decir tarea cumplida.